These walls are disappearing, and I don't seem to care. And gets larger and larger, and there's color everywhere. My bodies are lighter than ever, I'm floating off the ground. Noises from the windows, but I can't hear a sound. And all of my limitations begin to fade away. In this place I have freedom, it's here I wish to stay. Thoughts become distant feelings, I'm going with the flow. I'll just sit still now and begin by letting go.
for a filthy cop. But you were right for me, girl. You could have told me to run a lap around the world. I should've cheated.
Comenzaremos por la categoría Benjamín Femenino. En cuarto lugar, Aitzea Becker. Ese premio de productos típicos de Cascante. Tercer lugar, categoría Benjamín Femenino, Irene Vallespín. Aitzea Becker, de los Tigres. Irene Vallespín, tercer lugar, del Rivera Atlético. En segundo lugar, categoría Benjamín Femenino, Ione Castillejo, del Caparroso. Y en primer lugar, en categoría Benjamín. En categoría Benjamín Femenino, primer lugar, Arianna Arbizu de los Leones. El aplauso para estas cuatro promesas del atletismo en la categoría Benjamín Femenino. Categoría Benjamín Masculino. Cuarto lugar, Isaac Falces.
de los traviesos. Isaac Falces, de los traviesos. Yo primero. Isaac Falces, que venía provisto de sus palomitas, pero que también se lleva a ese cuarto puesto, esos productos típicos de Cascante. Isaac, después que no te pida el representante, Tercer lugar, Sofian Faraul. Segundo lugar, Benjamín masculino, Einas Kailakis, los traviesos. Y primer lugar, Benjamín masculino, Ollán Alonso, Centuriones. Vamos a dar paso a la categoría alevín femenino. Categoría alevín femenino, perdón. Cuarto lugar, Daniela Pérez, del Rivera Atlético. Tercer lugar, categoría alevín femenino, Victoria Sanz, del Rivera Atlético. Segundo lugar, categoría alevín femenino, Aroa Soria, del Rivera Atlético. Y primer lugar, categoría alevín femenino, Marina Utiel, de Rivera Atlético. Fuerte el aplauso para estas cuatro campeonas en la categoría alevín femenino. Categoría alevín masculino. Cuarto lugar, Mauro Martínez, los Terrícolas. Tercer lugar, categoría alevín masculino, Karam Kirat, de los Tornado. Segundo lugar, alevín masculino, Ekaitz Gómara, los Tornado. Y primer lugar, categoría alevín masculino, Jakob Bounicha, del Cantera.
pasamos a la categoría infantil femenino. Cuarta clasificada, Celia Usaralde, del Rivera Atlético. Categoría infantil femenino, cuarta clasificada, Celia Usaralde, del Rivera Atlético. Esperaremos a Celia, pero pasamos a la tercera clasificada para Igunan. Segunda clasificada, Naya Ruiz, quinta 2011. Y primera clasificada, Aichea Gracia, quinta 2011. Pasamos a la categoría infantil masculino. Cuarto clasificado, Manuel Castillo, del Atletismo Corella. Tercer clasificado, Martín Rubio. Segundo clasificado, Juan Navarro. Y primer clasificado en esta categoría infantil masculino, Guillermo Sanz, del Rivera Atlético. Fuerte el aplauso para estos cuatro componentes de la categoría infantil masculino. Pasamos a la categoría cadete femenino. Segundo lugar para Safa Sobay. Fuerte el aplauso para Safa, segunda clasificada en la categoría cadete femenino. Primer clasificada, Amalia Martínez, Terremoto. Fuerte el aplauso para estas dos chicas de la categoría cadete femenino. Pasamos a la categoría cadete masculino. Cuarto clasificado, Rodrigo Sanz. Tercer clasificado, Adrián Les. (Risa)
Segundo clasificado, Hugo Salillas, a menos 20. Y primer clasificado, Alan Chavik. Podium de la categoría cadete masculino. Categoría veterano femenino, cuarta clasificada, Cristina Orrio, a las 7. Tercera clasificada, categoría veterana femenina, Sandra Sandúa, a las 7. Segunda clasificada, Sandra Sánchez, los impares. Y primera clasificada, Izaskun Díaz, Canicross Las Cuevas. Categoría veterano masculino, cuarto lugar, John Gómara, a menos 20. Seguramente John, sabiendo el premio que había al cuarto puesto, no ha querido forzar más la máquina para endulzarse un poquito la tarde con esos productos típicos de Cascante. Tercer lugar, Adrián Larraz, Rivera Atlético. Segundo lugar, categoría veterano masculino, Igor Fernández. Segundo lugar en la categoría veterano masculino. En segundo lugar no está Igor, sale su representante. Ahí está, bien corrido. Y primer lugar, Javier Tejero. Fuerte el aplauso para el podium de la categoría veterano masculino. Complicado es esto. La
foto protocolaria del podium de la categoría veterano masculino. Pasamos a la categoría local femenino. Cuarto lugar, Adriana Martínez. Última hora. Tercer lugar, Sandra Sánchez, los impares. Ya le he visto que iba a poner. Segundo lugar, Cristina Añón. Hola, perdón. Mira. Mira, Lola, Martín, Lola. Otra vez la misma. Lucas. Y primer lugar, Izaskun Díaz. Canicross Las Cuevas. Pasamos a la categoría local masculino. Cuarto clasificado, David Benavente. ¡Bien, David! Tercer clasificado, John Gómara. A menos 20. Tercer, segundo clasificado, perdón, Igor Fernández. Y primer clasificado en categoría local masculino, Rojas Sánchez, del Rivera Atlético. Categoría senior femenino, cuarto lugar, Adriana Martínez, última hora. Tercer lugar, categoría senior femenino, María Viamonte, Murchantinos. Segundo lugar, Cristina Añón. María.
Y primer lugar, categoría senior femenino, Saskia Heller. Fuerte el aplauso para el podium de la categoría absoluta senior femenino. Pasamos a la categoría senior masculino. Cuarto clasificado, Rojas Sánchez del Rivera Atlético. Joder, estas son del Eneco, más buenas que buenas. Una tejita buena. Tercer clasificado, Héctor Miguel, entre Viñas. Segundo clasificado, Zámbaro Don Coure, primer Atlético. Y antes de dar paso al primer clasificado, y sin que haya tenido incidencia en la prueba, desde la organización se quiere pedir disculpas por ese pequeño error que ha habido a la hora de marcar el circuito en una de las incorporaciones. Se quiere pedir disculpas a todos los participantes desde la organización, aunque no haya tenido mayor trascendencia a la hora de la llegada, pero ha sido un error humano a la hora de que el público no se había retirado a tiempo. Muchas gracias, participantes, por vuestra comprensión. Y pasamos al primer clasificado, que ha sido Carlos Pérez de Entre Viñas. Y ahora, después de la foto protocolaria, el fuerte aplauso para la categoría senior masculina. La peña más numerosa ha sido foránea ha sido el Rivera Atlético. A por vuestra cesta. Categoría infantil. No hace falta subir al podio, pero bueno, ya que han subido, se hacen una foto. Y ahora vamos a entregar. Ahora vamos a entregar más cestas. Categorías infantiles, los trompetas. Vamos, los trompetas, a por vuestra cesta. Solo es una, ¿eh? Solo es una. Se va preparando también la quinta del 2011. Los Tornado, a por su cesta. Las Bienestar. Álvaro, ¿veis?
Las Bienestar. Venga, que la vale. Los Terrícolas, a por su cesta.